La precisión en el diagnóstico y el mejoramiento en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares se fortalecerán en la zona sur del país a la habilitación del servicio de cardiología en el Hospital Ciudad Neyli, que puso a disposición de la población usuaria de ese sector del país. William Martínez, director de este establecimiento de salud, dijo que la apertura de esta nueva oferta de servicios fue posible mediante la incorporación de un médico especialista en cardiología, que contribuirá a elevar la capacidad resolutiva del hospital y permitirá reducir los desplazamientos de los pacientes hacia otros centros médicos para efectuarse procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El nuevo servicio cuenta con la dotación de recurso humano calificado, que involucró la capacitación técnica en electrocardiografía de 3 funcionarios en los hospitales Escalante Pradilla en Pérez Celedón y San Vicente de Paúl en Heredia. Además, dispone de un área para la consulta cardiológica y procedimientos diagnósticos, que operará sus funciones con la adquisición de un moderno arsenal médico especializado, que incluye un equipo para prueba de esfuerzo, un monitor Holter, un electrocardiógrafo digital, entre otros. De esta manera se logrará cesar el traslado de un promedio de 300 pacientes que anteriormente requerían la realización de esos estudios a los hospitales de Pérez Celedón y San Juan de Dios en San José. La habilitación del nuevo servicio permitirá consolidar la precisión del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares con procedimientos tales como pruebas de esfuerzo, monitoreos, ecocardiogramas, electrocardiografía básica, ecocardiogramas de estrés, atención de consulta externa en cardiología, así como la prevención de enfermedades cardiovasculares con el apoyo y la intervención de un equipo interdisciplinario especializado en nutrición, trabajo social, psicología, enfermería, fisioterapia para la creación de una clínica de rehabilitación cardíaca en un mediano plazo, entre otros. Otro de los grandes beneficios es que será posible realizar en los recién nacidos distintas valoraciones que permitan descartar anomalías cardíacas, toda vez que el nuevo especialista cuente con una capacitación para la atención de consulta en paciente pediátrico.